Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Didi para los amigos. Hoy os traigo un vídeo que quiero que os llegue de forma muy 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 positiva a vosotros mismos, a vuestras familias, a vuestras casas. Y bueno, os quiero hablar de una etapa que tuve un poco complicada, bueno, bastante complicada porque ahora lo veo desde la lejanía y digo cuánto he aprendido de aquello, pero en el momento me sentía la persona más desgraciada del mundo. Cuando tenía 11 años me diagnosticaron escoliosis en un grado bastante alto. Así que en este vídeo os voy a contar qué es la escoliosis, cómo yo lo viví y os voy a dar algunos consejos para que lo intentéis llevar de la mejor forma posible. Os mando muchos besos y mucho ánimo, mucho, mucho ánimo si realmente vosotros también estáis pasando por lo mismo, conocéis a alguien. Creo que para mí fue la peor etapa de mi vida, de momento. Pero ahora, bueno, como veis, yo siempre estoy feliz, yo siempre estoy sonriendo y es porque no importa cuántas cosas puedan ocurrirte, porque la vida sigue, la vida continúa y nada, merece tanto la pena como para hundirse. Vale, primero que nada os quiero explicar lo que es la escoliosis. No con tecnicismos porque no me voy a meter ahora en Google a buscar qué es la escoliosis. Os lo voy a decir tal y como yo lo siento y como yo lo viví. Realmente la escoliosis es una enfermedad degenerativa de los huesos que es mucho más común, mucho más popular de lo que parece, porque todo el mundo tiene un poquito de escoliosis. Es algo muy normal por el peso de las mochilas, por las cargas, por andar mal, por sentarse mal, por malas posturas. Mil cosas pueden conllevar a que tu espalda pues se desplace, se mueva y deje de estar totalmente rígida y recta, que sería lo ideal. Yo toda mi vida cuando era pequeña he hecho muchísimo deporte y uno de ellos, el que más me apasionaba, era la gimnasia rítmica. Me apunté a gimnasia rítmica. Los médicos nunca han sabido darnos una explicación de por qué esto me ocurrió, pero básicamente fue eso. Columna vertebral estaba creciendo, 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 creciendo y no tenía suficiente espacio. Y yo además era gimnasta. Entonces, las malas posturas, los malos entrenamientos, hacer el cabra y que además mi columna vertebral necesitaba encontrar hueco por alguna parte y no lo tenía, pues eso degeneró a que actualmente mi espalda sea una S. Y diréis, ¿y cómo lo llevas? No sé si existen los milagros o no, pero yo tengo un milagro, mi espalda, porque yo estoy perfectamente. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema para llevar una vida totalmente normal, pero mi espalda es una S. La curva de abajo sujeta a la curva de arriba. Entonces, ni tengo chepa, ni tengo problemas al andar, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que yo no puedo realizar ciertos trabajos de, por ejemplo, manipulación de cargas de muchísima carga. Yo tampoco podría porque mirarme, soy una mierdecilla. Cuando he estado en trabajos en los que he tenido que coger mucho peso o... Sí, bueno, tuve una época bastante mala en un trabajo porque llegaba a casa todos los días llorando, queriendo reptar en vez de andar porque no podía. O sea, el dolor era tan insoportable que estaba todo el día enchutada con mil relajantes musculares y eso no es vida. Como ya sabéis, yo vivía en Madrid, me desplacé me mudé a Alicante a los 11 años y me hicieron una revisión médica. ¿Qué ocurrió? Que la doctora me dijo que me agachase y cuando vio mi espalda me dijo: necesitamos hacerte radiografías porque algo va mal. Bueno, pues a partir de ahí, resumiendo muchísimo porque estos son muchos años, empecé con una visita cada mes al hospital de Valencia. Pedimos muchísimas referencias a muchos hospitales, muchos médicos, pero básicamente la única solución que había era ponerme un corsé, un corsé horrible. Fue espantoso llevar durante casi 4 años un corsé. Yo en ese momento, en plena adolescencia con 11 años, lo primero que hice fue culpar a mis padres. Sí, o sea, era una niñata que dije, ¿por qué no me han detectado esto antes? Porque si esto me lo hubiesen detectado antes, a lo mejor la situación hubiese cambiado. Y lo primero que hice fue decirle a mi madre que, claro, es que como ella no me había llevado al médico, pues que esto había degenerado en esto. Error, error. Cuando te pasan estas cosas, lo primero que solemos hacer, o quiero pensar que lo hacemos todos como medida, como coraza, como medida de, pues no sé, de escape,
es echarle la culpa a nuestros familiares, a nuestros amigos, y no. Hay que afrontar la situación tal y como venga. Dejarnos de culpas, aquí nadie tiene la culpa. O sea, cuando una enfermedad llega a tu vida, tú no tienes la culpa que hayas sido mala persona y por eso te pasan estas cosas, ni lo que hiciste en el pasado te va a repercutir en el futuro. Vamos a ver, hay que afrontar la vida tal y como venga, porque dentro de todo lo malo yo soy muy afortunada. Bueno, como os cuento, me pusieron un corsé que era dramático, o sea, era horrible. Era un corsé que me estaba matando en vida, así os lo digo. Me hacía úlceras en la piel porque me lo tenía que poner con una camiseta de algodón por debajo. Tú te lo colocabas, era como un armatoste súper duro de esponja y de plástico. Cuando te lo colocabas, tenía que aguantar la respiración. Y por detrás había unas cuerdas con un velcro en el que pues mi madre me apretaba lo más fuerte posible. Y así era mi día a día. Justo coincidió con que empecé el instituto en un pueblo que yo no conocía a nadie. O sea, fue realmente fue horrible porque no conocía a nadie y encima no era el bicho raro, pero era raro. Siempre iba con abrigos muy, muy, muy grandes para que no se me notase que llevaba un corsé. Porque se notaba bastante, se notaba sobre todo aquí. A pesar de todas las imaginaciones que yo tenía en mi cabeza de que me iban a marginar y que nadie iba a querer ser mi amigo, pues tuve muchísimos amigos, tuve una adolescencia más que buena, o sea, no puedo quejar de nada, y todo el mundo me aceptó tal y como era, y todo el mundo me ayudó, y todo el mundo... Siempre hay algún tonto, alguna tonta, y más en esas edades, que se mete contigo, pero vamos, que por Dios. Realmente el corsé lo debía de llevar 24 horas al día. El primer año lo cumplí, pero el segundo dije que se acababa. Lo llevaba solo para estar en casa. Me lo tenía que quitar durante una hora para ducharme y volvérmelo a poner. Dormía con él. No os imagináis. O sea, me tuve que ir a una tienda a comprarme ropa de talla XXXL porque, claro, ya no me entraban los pantalones. Ya no podía ir con camisetas de tirantes. Tenía que ir siempre con jerseys, con plumas para que no se me notase nada, y todo esto en un pueblo de la costa del Mediterráneo en el que hacía muchísimo, muchísimo calor. Yo ahora lo pienso y tuvo hasta momentos graciosos. Lo peor sin duda yo creo que eran las visitas al médico, ya que yo tenía un doctor, no sé cuántos años tendría, pero tenía muchas ganas de jubilarse, se le notaba porque estaba muy, muy, muy amargado. Y cómo me hacía sentir cada vez que yo me iba de ese hospital era aún peor, ya que todos los días, siempre que iba, yo sentía como que no le estaba dando importancia a mi problema realmente, y lo único que él me decía era, bueno, tú ponte el corsé, haz natación, haz lo que quieras, pero realmente tú con esa espalda no vas a poder vivir, o sea que vamos a tener que operarte. Así que bueno, esto es cuestión de tiempo. Cuando nos explicaron cómo era la operación, pues mi madre dijo que ni de coña me iban a operar, porque la operación constaba de abrirme de arriba abajo. Necesitaban un equipo de neurocirujanos. Espero no equivocarme en todo lo que estoy diciendo porque no entiendo mucho tampoco de medicina. Es muy complicado abrirte de arriba abajo en canal. Toda la columna vertebral tenían que abrir, ir tocando vértebra por vértebra, ir colocando como una especie de cemento de espaldas, ¿vale? Yo no tengo ni idea cómo se llama, y ir fijando con unos clavos y un tipo de cemento especial tu espalda. Todo eso, claro, con especialistas, porque en el momento en el que se les fuese un poquito la mano y me tocasen algún nervio, pues me podía quedar para allá. Toda mi familia dijo que no me iba a operar, que siguiésemos confiando en el corsé. El corsé realmente lo que hace es paralizar un poco, que la espalda siga desplazándose, pero no corrige. Mucha gente me dijo, haz natación, haz no sé qué, haz no sé cuántos. Vale, os explico, la natación y los ejercicios y todo eso lo que hace es fortalecer tu espalda y que puedas llevar un poquito mejor, pues sí, pues la curvatura. Pero realmente no corrige. Lo que sí te corrige es operarte y que te fijen de nuevo la espalda de arriba abajo, pero nada más. A mí esto me pilló en una época un poco más positiva porque no me había bajado todavía la regla, entonces los huesos como que están un poquito más blanditos y conseguimos que la curva dejase de avanzar. Pero aún así mi espalda es así, es una S completamente. Y nadie se explica cómo yo puedo estar tan recta. Sí que es verdad que me dijeron los médicos que nunca me iba a poder quedar embarazada, o que bueno, que si me quedaba embarazada pues desde el segundo mes tendría que estar en una cama. Realmente mi columna vertebral creo que no podría soportar un bombo, pero bueno, no me he planteado todavía
qué ocurriría ni qué ocurrirá, eso ya lo veremos. Os quiero decir que a mí no me dieron el alta, directamente yo cogí un día y dije que no me iba a poner más el corsé, porque ya me bajó, o sea, yo ya tenía la regla, ya habían pasado como 3 años desde que me había bajado la regla, y era pues o ponerte un corsé de por vida que ya no iba a tener efecto, o pues, no sé, llevar una vida normal. Mi madre estaba harta ya de luchar conmigo, o sea, realmente era yo la que tenía que tomar la determinación de querer seguir con el corsé o no. Lo que yo os quiero transmitir con esto es que al principio cuando te dicen tienes esto o te pasa esto, lo primero que hacemos es hundirnos. O sea, yo por lo menos es lo que hice. Me hundí y dije, ¿y ahora qué? Como que no veía nada aparte de la escoliosis. No veía que iba a poder tener una vida totalmente normal. No veía que mi familia iba a estar a mi lado. No veía nada. Solo veía que mis padres tenían la culpa, que por supuesto no la tenían, nadie tenía la culpa, nadie un día decidió cambiarme la espalda, o sea, nadie un día decidió torcerme la columna vertebral, eso fue pues algo que pasa y ya está. Pues mirad, mis dientes, pues nunca he llevado aparato, bueno, pues en vez de llevar aparato en los dientes, pues lo he llevado en la espalda, pues no sé, yo lo que quiero es que intentéis ser positivos ante todas estas situaciones que puedan pasar. Que yo entiendo que al principio es un shock y que dices, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Bueno, pues porque la vida es así. Porque la vida nos pone pruebas que tenemos que superar. Y la actitud siempre, siempre, siempre es lo más importante. Quiero que si alguno de vosotros está pasando por alguna situación parecida, o conocéis a alguien y tenéis alguna duda, que me escribáis. Os puedo hablar de mi experiencia sin ningún tipo de problema, porque no es algo de lo que me tenga que esconder. Creo que al revés, que hablaros de esto va a ser positivo para, para muchos de vosotros. Deciros también que mi corsé era horrible, pero porque mi corsé... yo necesitaba corsé para la zona lumbar y para la zona de aquí, que no sé cómo se llama. Y claro, mi corsé era muy grande y tenía como una placa hasta aquí, o sea, es que era muy, 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 muy fuerte. Pero también conozco a gente que solo ha tenido que llevar corsé a partir de aquí. Y estos corsés, pues nada, pues son como una faja normal y corriente. Depende del grado de escoliosis que te diagnostiquen y depende de tus circunstancias, de tu espalda, de tu fisionomía, o sea, ningún caso es igual al otro. Y yo además tuve muy mala actitud. Muy, muy, muy mala actitud. Yo lloré muchísimo, no aceptaba la realidad tal y como era. Ponerme el corsé era un suplicio todos los días. Y además, es lo que os digo, me peleaba con mi madre, que era la que menos culpa tenía en todo esto. Y la que más estaba sufriendo porque es la que estaba viviéndolo conmigo. No cometáis, por favor, los mismos errores que cometí yo. Tenéis todas mis redes sociales y cualquier pregunta, por favor, ya sabéis que tenéis el tablón de comentarios. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!